11 de marzo, día de luto en Madrid. Las banderas ondean a media asta en todas las dependencias municipales y las iglesias de la Comunidad de Madrid hacen sonar sus campanas a la hora que explotaron las bombas. Es el primer aniversario de los atentados del 11 de marzo. Las administraciones anuncian su forma de recordar a las 192 víctimas mortales, a los heridos y a los familiares de todos ellos en lo que fue el mayor atentado terrorista en la historia de España. Toda España se arrojó a las calles para decir no a la violencia y a la muerte provocada para quienes la vida humana no vale nada. En un rincón perdido de este país, Cazorla, pueblo poco dado a las manifestaciones y a protagonizar actos en masa, fue por largos minutos un río de gente fluyendo hacia la Plaza Vieja. La vieja plaza sobre la que pisaron los jinetes de las guerras, moriscos y cristianos, franceses y españoles, españoles y españoles en la guerra civil. Y ahora, un sinsentido más profundo todavía, arrastraba a sus gentes hasta este lugar para manifestar su rechazo a lo injusto, a lo inhumano, a la aberración de aberraciones. El impacto de la desgracia de Madrid alcanzó a todos, y mucho más la vulnerabilidad del ciudadano de a pie, que ignorando lo que el día le tiene deparado, se dirige a su trabajo o a cualquier lugar donde le llevó un fatal 11 de marzo el tren de la muerte. Los trenes de la muerte. Muchas veces en la historia ha sido la muerte a raudales la que obligó a los dirigentes y aún a los pueblos a meditar sobre sus actos. La muerte de su padre fue la que inspiró los más bellos versos de Jorge Manrique y lo hizo reflexionar sobre cómo se pasa la vida y cuán presto se va el placer. El espanto de Atocha nos obliga hoy a meditar descarnadamente, aun cuando ello nos duela, desnudar intereses inconfesables, enfrentar a los poderosos, voltee viejos tabúes o aniquile dogmas políticos y sociales. Fue demasiado grande, demasiado doloroso. Exige una digna y sincera meditación, como si estuviéramos ante nuestra propia muerte. Sharing.